Great job, buddy. Defendiendo a su patria. Y aquellos que dirán que fue un niño que murió con muchos dolores. Brian Cooper fue la primera persona que conocí que no era viejo y murió. Nos damos cuenta de que aún alguien que es básicamente un niño puede dejar de existir. Y ya no somos los mismos después de eso. I'm the mother now, boy. En que ningún hijo de Dios muere en vano. Pero no fue solo la muerte de Brian. I'm gonna go up here. También fue la hermana de Brian. No había visto a Willy desde la noche que nos besamos en el bosque. Pero no había podido pensar en ninguna otra cosa más. Let's see, what happens if I go up here? Cambios, hay una cosa que permanece constante y eterna. Y no puede morir. Dude, don't tell me Sam's gonna say something. Else they all know that's me. Oh no, la ensalada no está lista. Kevin, lleva el jamón. Como todas las mujeres en Norteamérica, mi mamá enfrentaba la tragedia y la muerte con jamón frío y ensalada gelatinosa. Los malvaviscos están nadando adentro. Por favor, Norma, vámonos. Déjame poner los cubos de hielo. Tomará 5 minutos. Ya tienes el jamón, no necesitas traer esos gelatinosos. 5 minutos, solo dame 5 minutos. Los demás teníamos otras formas de enfrentar nuestras penas. Pero yo en lo personal estaba deshecho. Pensaba en Brian y me sentía muy mal. Y después pensaba en Winnie y un frío recorría mi cuerpo de 12 años como un viento sobre los árboles. Las dos mayores cosas de la vida, el amor y la muerte, me estaban destrozando. Era demasiado. ¡Vamos, mamá! ¡Es tarde! Bien, ahí estaba yo, en el funeral de Brian, y Winnie no estaba en ninguna parte para ver. Me sentía rojado. ¿Sacarlo a bailar? Okay, that song. I'm not gonna go over here, but I'm going this side. ¿Cómo podía sentir lo que sentía? ¿Lo notaba? ¿La gente podía notarlo? ¿Qué pensaría, Brian? Así que... Vaya, no me quedo así. Estás en mi funeral y estás pensando en abrazar a mi hermana. Por supuesto, pensaría que era basura. ¿Does it make me invisible? Eres un buen amigo. Un momento, era cierto. Brian no era así. Under here. Queda ahora, no. Dale algo de tiempo. Uf. I need some coin. El sistema reproductor femenino. Entre las históricas tierras angulares de 1961. Quizás la más grande fue el advenimiento de la educación sexual en las escuelas. Si veo un gesto, si escucho una risa, esta clase termina. ¿Dónde está? ¿Me oye con eso? Termina.
And oof. So I'm actually gonna get some. Oh no, it's. Who cares? I'm just holding my gun. Sorry. Where's everybody? I need to kill some. Yes, finally won the man. De pronto quedó claro por qué el señor Cutlip nunca se había casado. Uf. Cualquier hombre que viera a una mujer así siempre sería soltero. Ahora bien, los ovarios, por supuesto, son el sitio de la ovulación. Conforme el señor Cutler continuaba, algo se hizo muy evidente. El sexo en manos de un educador público. But I found a secret, guys. So you see this? Y eso. What the? Where'd it go? Ooh, be careful for me, buddy. I'm gonna get the most coins collected. You're just standing in front of the coin. Oof. My turn. Y estaba muy claro que no era lo que nosotros pensábamos. Ah, estudiando su educación sexual, ya veo. No estoy seguro si tiene la edad suficiente. Recuérdame eso, Wayne. Veamos. Sí, no, this is what you'll see. ¿Sabes? Apuesto a que quienes escribieron este libro no han llegado a la segunda base. ¿Qué es lo que se supone que quiere decir, eh? ¿No saben lo que es la segunda base? Por supuesto que sabemos qué es segunda base. Muy bien. Y con un aire de gran autoridad que solo un torpe o un hermano mayor puede adoptar, Wayne prosiguió a elaborar una metáfora del 24 de
Y ya sale el otro canijo y mira. ¿Quién no te dijo, Natalie, que eso es la mamá? Y me dijo hasta ahorita. Hasta no sé, güey. I'm running away. Hasta que le dije que están remados. Lo que ustedes deben hacer es conseguir un verdadero libro. Ya nos aventamos la caminadita temprana. ¿Qué hora se da? ¿Quién no conoce el título? Claro, fue un éxito. Solo vayan a una librería. ¿Tú ya lo leíste? Hola, hija. No, no tengo que hacer. ¿Hola? Hola. ¿Estás pidiendo cebollas que dio? Sí. Mira, sí. Yo voy a pedir algo. ¿Qué? ¿Cuál es el de...? ¿Qué? 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 ¿Y esa china la agarró? Juan, agármeque. Vaya, meque. ¿Qué? ¿Aquí estaba? ¿No lo viste? Lo vi, pero no puedes estar solo tomar uno. ¿Por qué no? ¿Sabes nunca miraste ese programa? Pensarán que somos unos pervertidos por eso. Ay, vos se cantan. Tenemos que estar mirando, tomar otros libros. ¡Oh, lo! Se llama, lo pasaban en México, hace 10 años. ¿Cómo se llama? Ahora el libro de sexo. Los años maravillosos. ¡Oh, no! ¡Ajaja! Tómalo, si quieres estar remarcado. Tómalo, yo sé. Tómanse los otros. Está malo porque no tienen azúcar, no tienen mucho azúcar. Ya no voy a dejar de hacer. ¿Por qué quieres? No.